Muchas veces uno se siente bien una parte del año, otra quizás no tanto. Lo importante es que la experiencia queda, suma, a pesar de tener 24 años, he jugado en varios lugares que inconscientemente uno va generando información en la cabeza y adaptándose a diferentes situaciones que creo que a la larga van a ayudar y ojalá sea este año. Vale, sí, quería preguntarle a Nico. Nico, buenos días. Hola, buenos días, Paco. Aprovechando tu presencia, si nos podías confirmar también, teniendo en cuenta que quedan apenas 5 días para el cierre de mercado, si podías confirmarnos la cesión de Coné, el jugador del Olympique de Lyon, y qué tal jugador es. Que nos cuentes un poquito. Bueno, por ser prácticos, Paco, una vez más, bueno, centrarnos en Lucas, que es su día, y bueno, tendremos tiempo de hablar de más opciones, de más situaciones y, lógicamente, darle la importancia y poner en valor lo que tiene hoy Lucas. Entonces, si te parece, hoy nos centramos en Lucas y ya tendremos tiempo de ir a por más situaciones. Turno para Cristian Egea, León de Villana. Cristian, adelante. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primero de todo quería preguntarte, Lucas, ¿cómo te ha recibido el vestuario? ¿Cómo te has encontrado el vestuario del Elche Club de Fútbol? Y también, ¿qué te ha comentado Jorge Almirón? ¿Qué te pide el míster? No Gracias. escuché lo último, justo, perdón. ¿Qué te ha pedido también el míster? ¿Qué es lo que has podido hablar con él? ¿Qué es lo que te exige el entrenador del Elche? En primer lugar, bueno, los compañeros me recibieron bárbaros. Se nota en el poco tiempo que llevo que es un grupo muy, muy unido. Eso lo hace ver el objetivo conseguido en el último tiempo, que es el ascenso. Así que nada, espero ayudar de donde toque. Y en segundo lugar, con el míster he hablado, pero no mucho tampoco. Sí que él sabe las ganas que tengo, que creo que es lo más importante porque creo que voy a poder ayudar desde donde toque, como dije recién. Así que nada, con mucha ilusión y muchas ganas de encarar este año. ¿Cómo te definirías como jugador? Para aquel que no te conozca. Es complicado porque en el último tiempo, en los últimos 4 años, he jugado casi en todos los puestos del ataque, entonces no podría encasillarme solo en un puesto, pero sí un jugador que pelea mucho el balón y nada, que le gusta el roce, que me sacrifico bastante con el equipo, entonces más que eso no te puedo decir. Y luego otra pregunta para Nico Rodríguez. Nico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Cristian. Nico, quería preguntarte precisamente por el partido del otro día. ¿Te deja preocupado? ¿Viste al Elche bien en el Martínez Valero? ¿O te vas con una sensación de preocupación porque falta todavía mucho y el equipo sigue en construcción? No, la sensación es la que, bueno, la real, la de un equipo que está en construcción, un equipo que todavía tiene por incorporar y por adaptarse a la categoría ante un gran equipo que lleva conjuntado muchas temporadas, que tiene un nivel de exigencia, un nivel en todos los aspectos altísimo. Y bueno, y la diferencia de momento quedó patente en el partido. Preocupación, la palabra preocupación siempre existe dentro de la, bueno, pues del trabajo, pero más que esa palabra yo utilizaría la conciencia de que nos queda todavía trabajo por hacer y bueno, y intentar hacerlo lo mejor posible para, como decimos, tener una plantilla competitiva y a nivel de la exigencia de la categoría. Buenos días, Lucas, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Parece ser por las informaciones que nos llegan que los anteriores equipos en los que has estado, principalmente en el Celta, por ser la anterior vez que estuviste en la Liga Española, pues te faltó algo de confianza por parte del entrenador. Ahora vienes al Elche con toda la confianza de Jorge Almirón, el técnico. ¿Eso puede cambiar a la hora de mejorar tu rendimiento con respecto a lo que ofreciste en Vigo?
y también me gustaría conocer en qué posición te encuentras más cómodo, como nueve referencia, segundo delantero. Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que sí, que la confianza para un jugador es básicamente casi todo, pero tampoco creo que haya sido tan negativo mi paso por Vigo, más allá que llegué en el último día del mercado, terminó temprano, estuve en total 4 meses, donde fue muy rápido todo, fueron muy pocos partidos, donde los jugadores ya estaban, venían con un ritmo. Y en cuanto a lo otro, sí, creo que me va a venir bien, sentirme con confianza, importante, siempre un jugador es muy bueno que se sienta así, con ganas, que las ganas siempre las tengo, la ilusión que siempre la tengo en el inicio y siempre perdura en todo el año. Y después en cuanto a la posición, es como decía anteriormente, no podría decirte, depende también en cómo te sientas los partidos que juegues ahí, si estás con confianza, pero me he sentido cómodo en todas las posiciones del ataque. Muchas veces he jugado con otro delantero, dividiendo la cancha en dos, y me sentía muy cómodo. He jugado mucho por banda también y me he sentido cómodo. Creo que no tengo un lugar específico donde me sienta más cómodo que otro. Y para Nico, una pregunta. Nico, buenos días. Hola, buenos días. Llega la semana definitiva, aunque estamos a lunes, la última semana del mercado, por las noticias que tenemos, el fichaje de Koné parece ser un gran fichaje que lo llevaban madurando mucho tiempo. ¿Cómo está el mercado en esta semana decisiva? ¿Se nota ya que se empiezan a mover las cosas y el Elche va a poder conseguir lo que anda buscando? Bueno, para nosotros, a pesar de estar comprimido todo, no ha dejado de ser un mercado intenso y un mercado con mucha variación en tanto en las noticias como en todo tipo de información. Entonces, nosotros hemos seguido el ritmo. Es verdad que una vez que a medida que se va acercando la fecha del día 5, todo se comprime más y seguimos con la hoja de ruta marcada, que es tratar de traer lo que a estas alturas ofrece el mercado, que venimos madurando, venimos peleando porque esas primeras opciones que tenemos se puedan realizar, y a día de hoy somos optimistas en que se va a poder llevar a cabo lo que tenemos planeado, sí. Sí, bienvenido a Elche, Lucas. ¿Qué tal? Bueno, quería comentarte que la afición del Elche es una afición muy madura y sabe perfectamente todas las dificultades que está teniendo el club, que necesita tiempo, y creo que la unidad y que el vestuario sea una familia va a ser fundamental, porque tú el otro día debutaste ante la Real Sociedad en el vestuario. ¿Qué tal? ¿Qué se habló? Tiene que haber optimismo. ¿Cómo está el grupo? Con muchas ganas, obviamente. La mayoría han estado juntos desde el año pasado, donde consiguieron el objetivo de que era subir a primera división. Entonces, claramente, el grupo está unido, sabe que esto no va a ser fácil, pero que con trabajo, con las ganas que hay, creo que se puede sacar adelante, y esperemos que sea lo antes posible. Sí. Y una pregunta para el director deportivo y ya está, para Nico Rodríguez. Nico, van a ser 5 fichajes como mínimo los que vais a realizar. Tú hablaste de 11, van 7, se fue luego Óscar Gil, el chaval. ¿Cuántos fichajes faltan? Bueno, no nos cerremos, no nos limitemos en cuanto a número, simplemente, que sabemos que queremos aprovechar todas las fichas disponibles que tenemos. También tenemos la suerte de poder contar con jugadores que pueden ocupar plaza con ficha de jugador de filial y nos dan fondo de armario, con lo que, hasta completar veremos por dónde terminamos. Pero sí que es verdad que a día de hoy lo que no queremos es poner ningún tipo de límite al respecto.
Hola, buenos días, Lucas. Bienvenido. Hola, buen día, gracias. Mi pregunta para ti, has dicho que te mueves bien en todas las posiciones de ataque, pero me gustaría saber también si te consideras un delantero goleador, un delantero con capacidad goleadora, porque hemos visto en tus estadísticas que no has tenido la fortuna en los últimos años, pero si realmente quieres reivindicarte en esa posición. Sí, es una posición que me gusta, porque me gusta estar en contacto constantemente con los defensores, me gusta pelear, aguantar la pelota. Creo que me considero, no sé si goleador, pero sí, soy un jugador que en su momento hizo muchos goles, que siempre estoy cerca del arco. Sí sé que la estadística claramente muestra otra cosa, pero la realidad es que también nunca he jugado solo ahí. Pero sí, me gustaría, como vos decís, reivindicarme, que no lo siento tan así, reivindicadamente, porque no es algo que percuta tan fuerte en mí, pero sí, me gustaría reivindicarme. No sí, si y para... Gracias, Lucas. Y para el director deportivo, para Nico, simplemente por la situación de un jugador de la plantilla, en su momento se confirmó que Claudio Medina no entraba en los planes y últimamente se ha estado diciendo también que Ramón Folk hemos informado que podría tener la puerta abierta del club. Pues si podría confirmar esa situación, más que nada por el chico, para tener tranquilidad y saber si realmente tiene que salir de la plantilla o se va a quedar. Bueno, buenos días. Ante todo, cada jugador de la plantilla sabe su situación personal y, bueno, en el ámbito de la privacidad se va a quedar de momento hasta que el día 5 podamos dar la plantilla definitiva. A día de hoy es una información que estamos manejando a nivel interno y se está trabajando en vía de solución. Gracias. Hola, Lucas. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos. Bienvenido. Decías que uno de los motivos por los que has decidido fichar por el Elche no solamente es el fútbol español, la primera división, sino el proyecto también del Elche. ¿Cuál es ese proyecto del Elche? ¿Cuál es el proyecto que se te ha puesto sobre la mesa para decidir apostar por esta opción? Bueno, claramente... Hay un entrenador nuevo que yo conozco, no había trabajado con él, pero conozco porque es argentino, porque he visto mucho sus equipos, sé cómo funcionan, y a uno lo ilusiona eso, claramente, que tratar de jugar un fútbol lindo y que sea efectivo. Entonces es una de las cosas que a uno lo hace tomar la decisión de venir. Sí, para Nico, también quería preguntarle al director deportivo, precisamente hablando sobre Jorge Almirón, mañana es ese día en donde se tiene que tomar la decisión por parte de la UEFA. No sé si intuís algo, si sabéis algo, o directamente el tema no se ha llegado a tratar, y sobre todo poniéndonos en la situación más catastrofista, en el peor de los casos, ¿cuál sería el plan B, la alternativa que manejaría el Elche? No, vamos a ver, a nivel interno se ha estado tratando, como no podía ser de otra manera, pues la situación ha llevado todo su curso y no nos toca otra que ser optimistas y creer o saber que mañana se va a solucionar todos los requisitos que nos han pedido están cursados y hay un trámite que el propio entrenador está haciendo con la ayuda del Colegio de Entrenadores, plena predisposición por parte de todos, así que esperemos que mañana ya tengamos la solución definitiva y podamos disponer, en breve de todo. Gracias. Pero ser optimista, Nico, significa que tenéis claro que mañana la respuesta va a ser positiva, porque hablas de ser optimistas, pero también hay que ser previsores. Sí, lógicamente no es un trámite que solo dependa de nosotros. Dependemos de otros ámbitos, de otros departamentos, con lo que nosotros... Lógicamente hemos previsto todas las situaciones. Esto quiere decir que hemos cumplido con los requisitos que nos pedían y la documentación que nos pedían. Adrián, adelante.
Hola, muy buenas, Lucas. Bienvenido al Elche Club de Fútbol. Quería preguntarte en cuanto a lo que has comentado antes de la experiencia, tanto en España con el Celta, en el pasado en Champions con EK Atenas. ¿Qué crees que es lo que puedes aportar, sobre todo tu experiencia del Celta? ¿Qué aprendiste de cara a esta vuelta al fútbol español? Y estabais hablando también de la posición. ¿Dónde crees que encajas más dentro del esquema fetiche de Almirón, en el 4-3-3, y más como en punta o más en el lado izquierdo, que es donde más has venido actuando últimamente, creo? Bueno, en primer lugar, cuanto a lo que aprendí, como vos dijiste, esto es un proceso, no siempre los partidos se dan de la misma manera. Es un poco más de lo que aprendí en esos 4 meses, es cómo actuar por ahí en diferentes situaciones que uno va adquiriendo con la edad. Después a lo otro, no sé sinceramente dónde encajaría mejor. Yo estoy abierto a lo que necesite el técnico y a donde él piense que voy a rendir mejor, y nada, tengo bien claro que voy a aportar desde donde sea, con las ganas y la ilusión de que se tiene cuando uno llega a un lugar importante. Sí, y para Nico, sí, en cuanto al tema de la plantilla en construcción, pero la liga ya ha empezado y no para, ¿sí preocupa que el equipo esté en esta situación de cara a esta semana en la que hay dos compromisos que a la larga pueden ser importantes contra dos teóricos rivales directos como Eibar y Huesca, y además con una jornada intersemanal, con lo que eso conlleva en cuanto a la exigencia física? Sí, lo que hace es, bueno, pues reforzar, si cabe, reforzar la responsabilidad que tenemos, como, bueno, pues como viene siendo habitual desde que terminó la temporada pasada y empezó la construcción de esta temporada, en reforzar todo, en mejorar la plantilla y en hacer todo lo posible para, como decíamos el día 5, tener una plantilla competitiva y, bueno, y a la altura de la exigencia que se nos pide. Entonces, más que preocupado, lo que estamos es concienciados del trabajo que tenemos por delante.